Vale. Vamos a continuar con Alice. Vale. A ver. Vale, nos quedamos en el reino, en los territorios de la reina. A ver, por aquí había un morrito de esos. Espérate, más para acá, ahí. Mierda, me va la... Voy a bajarle la frecuencia. Vale, ahora sí. Ahora va perfecto. Voy a volver a compartir. Vamos para allá. A
Aquí tenemos un morrito. Casi tenemos para mejorar otra arma. Enfréntate a lo que te ofenda o asuste. La charla imprudente o insultante nunca debería quedarse en réplica. A ver qué hay por aquí. Me cago en todo. Vale, hay que bajar. Vale, ya vienen estos. Aguarro. Tira para atrás. Vale, adiós. Vale, ya podemos mejorar otra arma, creo. Ahora lo miraré. Recuerdo por aquí. La comida es muy importante en tus sueños, Alice. Los pasteles ocupan un lugar especial. Creo que nunca has rechazado un postre, ni té si había pastel. Vale, vamos para adelante. Vale, esto es el laberinto. Hay aquí un recuerdo, creo.
Vale, ya podemos seguir adelante. Vale. Mejor me voy por aquí antes. Hay grito súper histérico de la reina. Ah, putos. Venga. Ah, puto. Vale. Voy a ver si puedo mejorar armas. Mejoraré la tetera, que me hace más falta. Y ya la tenemos al tope. A ver, por aquí abajo no hay nada. No te caigas. Vale. Mierda, este. Corre, 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 corre. Y comete el pastel. Cháfalo ahí. Ahora he muerto. Ay, mierda. Vale, vamos a destrozarlos. Mientras es gigante, alguien puede atacar pisoteando o aporreando. Ataca las torres de la reina para que aparezca su corazón. Derriba las puertas del castillo y de que lo bloquean. Vale. Coño, písalo. Algo más, sí. Más vidilla. Joder.
Oh, no lo puedo romper, el laberinto. Vale, vaya. Vale, aquí dan dientes, perfecto. A ver, cuidado, que me están tirando cañonazos. Vale, más dientes. Vale, más soldadicos de estos. Ah, puto. A ver dónde está el otro. Voy a ir directa a él.
cabrones. Venga. Vale. Vale, fuera todos. Voy a recuperar vida con esto. Venga, que ya queda nada. No me da la gana. Toma. Drink me. Pa achicarse. Fuisteis dos partes de la misma psique. ¿Dónde te sitúa eso? Vete, no hay motivo para seguir con esto. Tenía las manos pegajosas, Alice, como una anguila del Támesis. Y menudo nombre. Bombi. Si se ha graduado, debe mejorar sus modales con los pacientes. No te mates. Mierda. Ha ido demasiado rápido. Pero ¿por qué te vas para allá, tío? Odio a los toboganes en este juego, tío. ¡No! ¡Mierda! Hasta nunca. Joder, ¿por qué te enganchas? Estoy apretando la X y no me deja, tío.
fuisteis dos partes de la misma psique. ¿Dónde te sitúa eso? Beth, no hay motivo para seguir con esto. No me deja. Venga, salta. Pero no te mates. Joder. Ah, mierda. Vale, hay que darle a los corazones. Vale, una prueba. A ver si es de esa de pelear. Bien. Vamos a romper aquello de allí. Vale, salen más bicharracos de esos. Uf. Vamos a arrancar este otro también.
Uf, casi me da. Bien. Vale, otra vidita más. Y pa' afuera. Y de paso me han curado, perfecto. A ver si hay más dientes. A ver, súbete ahí, aquí, mierda, pero no te mates. Vale, aquí hay otro. Y allá otro más. Vale, por aquí no hay nada más, así que para adelante. Estos son fáciles de matar con la tetera. Vale, aquí hay algo. Cada cosa tiene su estación. Una flor florece y se marchita. Los recuerdos también tienen una vida útil. Deberíamos eliminar los dolorosos. Vale, aquí salen amigos. Creo que están abajo. Mierda, pues no. Thank you.
Vale, aquí no hay nada, así que para allá. Vale, aquí sí que se puede. Vale, ya hemos llegado a la reina. A ver qué pasa aquí. Esperaba a otra persona. No conoces tu propia mente. Prácticamente es una completa desconocida. Lo que aseguras no conocer es sencillamente lo que has negado. Has recobrado tus divagaciones. ¿Y qué haces con ellas? Una vez rechazaste mi intento por controlar nuestras vidas a la fuerza. Pero ahora has dejado que otro se ocupe de mi misión. No extrañaré tus tentáculos. Prefieres el ardiente y hediondo aliento y la inquebrantable dedicación de un poderoso, irracional, insensible, diabólico ser. Creo que no. ¿Me darías algo más que una advertencia? La oruga dijo que me ayudarías. Necesitaría una razón mejor para responder que lo que está realmente en juego. Si te niegas, estamos condenados. ¿Condenados? No. Olvidados. La reina esta es el alter ego de Alice. Seguro que sí. El tren está intentando destruir toda prueba de tu pasado y especialmente del imperio. Así que, ¿quién querría eso? ¿A quién beneficia tu locura? La destrucción del país de las maravillas es mi destrucción. Así es. Yo lo he puesto en marcha y yo puedo descarrilarlo. Esto me viene bien, no estoy loca. Yo no maté a mi familia. Estoy bien, no estoy loca, soy inocente. Yo no soy culpable. ¿Qué ocurre? ¿Qué haces? Hay que detener ese daño, pero aún hay más. Tu visión oculta una tragedia. La absoluta verdad que vas buscando te herida. ¿Por qué no miras lo que te rodea? Pedazo volcote abierto este. No hay ningún método en esta locura. En mi opinión profesional, la locura es una enfermedad que se puede tratar, pero quizá no en este caso. La autoridad está para ser respetada o, de lo contrario, derrocada. Quien bien te quiere, te hará llorar, como se suele decir. Ese es mi método, pero ella está loca de atar, pobrecilla. Lo peor ha pasado. Ha pasado. Ha pasado. Olvídalo, Alice. Olvídalo. No distingues la realidad de la ficción. ¿Recuerdas tu último viaje? Un elefante no olvida dónde deja su tromba. Cuando se viaja en tren, la maleta... Joder, pobre Alice. Está hecha mierda. Quizá me equivoque, su excelencia, pero lo dudo. Bajo este camino de cieno primigenio y aceras... Efectivamente, doctor. Necesita ayuda, sin duda. Quiero decir... ¡Qué calor hace aquí dentro! Quiero decir... Es imprecisa y no ayuda en nada. Oh, no, no, no ayuda. Yo digo humillación. Apruebo la alta y vuelve como la moneda falsa. Mi reputación por los suelos. La gente habla. Soy viejo. Y he tirado la toalla. ¿No lo ves? Lealtad. Nunca se huye de casa. Quédate, Alice. Siéntate. Vale, vamos para allá.
Aquí no hay nada, así que pa'lante. El conejo. Vamos a seguir a aquellos. Trepanación. ¿No es como se llame del pabellón de los idiotas? Sí, es Alice, la valiosa lunática del tío. El instrumental es dantesco, pero un agujero en la cabeza alivia los problemas. Es lo que necesita tu piedra de la locura. Quizá también para la epilepsia. Debes estar tan enferma como esos que oigo de los que te quejas. Dios, los taladros. Ahí. Estoy lleno de sangre. Las sangrías. Algunas condiciones mentales se alivian mediante... Dios, Jecareto. El doctor cree que no son eficaces con tus síntomas, pero estoy agotada y estas sanguijuelas necesitan trabajar. Un buen puñado, enfermera. Déjeme ponérselas. No, que le duela. Y la sangre ahí, qué asco. Y los bichos cayendo. A ver qué más hay por aquí. Sala 1. ¿Dónde está arriba y dónde está abajo? Lo iba a decir yo. ¿Tus oraciones? No interrumpas, si no puedo. ¿Vas al lavabo? Exasperante. Sí lo eres, pero ¿qué soy yo? Te voy a dar... ¿Un regalo? No deberías, no tengo nada para ti. Discrepo de su enorme culo, su santidad. Es el peine de un timón en una catapulta. Sala de espera. Vamos, Alice. ¿No me merezco el mismo honor y obediencia que la reina? ¿Eso es pedir mucho? Quiero lo que ella quería. Debes ceder un poco. Negocia los tentáculos para el tren. Este viaje es mucho mejor. ¿Es eso o volver a Rabbids? Jamás una palabra amable o una recompensa por los servicios prestados. ¿No me merezco un poco de suerte? No me fastidies. Después de lo que hice y me debes, digo yo, te saqué del psiquiátrico. Ahora volverás por voluntad propia. Se lo dije a tu madre, querida. Eres una niña terca y distante, demasiado metida en tu mundo. Una mujercita necesita salir de su país de las maravillas. El mundo real no es tan maravilloso. Tendrás que crecer y quizás seguir recibiendo cuidados un tiempo. Pareces bastante decente, pero las apariencias engañan. Te había tomado por una persona violenta e inestable. No puedo decir que me sorprenda que hayas vuelto a ingresar en el psiquiátrico. Te vendrá bien una larga estancia bajo supervisión. Joder. Un tío ahí. Se golpeándose la cabeza el pobre. Dios, ¿qué tiene en la boca? A ver, aquí hay que seguir las luces.
Vale, para allá. Vale, aquí está el chavalico este. Ayúdanos, Alice. Necesitamos tu ayuda. No nos abandones otra vez. No nos ignores. ¿Por qué sufres? La tiranía de la reina es solo un recuerdo. No tiene poder sobre ti, ¿verdad? Nuestros enemigos vienen y van, pero ahora reina un nuevo mal. Y esta demoníaca malevolencia ha eclipsado al de la reina. Oh, pobre chico. La casa en llamas. Un segundín. Por aquí creo que se podía ir, pero para otro sitio. Vale, hay que pegar la vuelta. Venga. Ah, mierda. Da igual. Es donde quería ir. Por aquí abajo hasta allá. Una botella. Vale, ahora sí. Hola, he llegado. Aquí hay algo. Lo que pasa con los juguetes, a los niños les pasa a menudo con los adultos. Son objetos de fantasía e imaginación que luego se apartan. Vamos.
Vale. Por allí hay... A ver. Vale, aquí hay algo. Vale, quiero volver para allá. Había otro camino por ahí, por donde vine. Quiero ir. Pero ¿cómo vuelvo, tío? A ver, tira para allá. Que no llego ya. Tendré que seguir. A ver, para acá. Tendría que haber entrado primero en la otra parte. Tiramos de esto. Vale, aquí vienen las cosas. Ah, puto. Venga, a ver. Ah, tío.
cabrón. Un segundito que ponga el cargador. Ah, mierda. A ver. Vale, ya está. Venga, asqueroso, tírame una bola. Venga, va, que le queda una cabeza. Hasta nunca. Los inestables no son unos simples locos. Tienen otras cosas. El juguetero les despojará de lo que quede en sus enajenadas almas. Necesitan cuidado. Conozco su dolor. Les ayudaría. ¿La cordura será necesaria para el trabajo? Una cantidad determinada. No estás tan loca como para ser rechazada. Eres como ellos. De ellos, creo. Pero no ellos. Diría que no a nosotros. Porque yo soy ellos. Tú estás de paso. El camino está bien indicado. Creo que conozco este camino. Y preferiría no seguir por aquí. Está aquí, tarada. Entra. Joder. Y me llaman tarada. Estas muñecas son muy jodidas. Guarra, vete. Aléjate de mí, guarra. Venga, otro golpe más. Hasta nunca.
Vale, casi consigo dientes para otra arma. Vale, se tiene que pasar por allí. Vale, vamos por allí primero y cojamos los dientes. Hay una piruleta que se mueve por allí. Vamos por aquí. Dicen que para comer con el diablo hay que tener una cuchara muy larga. A ver, esta flor también. Vale. Tiremos para adelante y a ver qué dice el gato. ¿No sabías que la confianza en uno mismo es una virtud? Pues ya lo sabes. Ok. Vale, aquí no hay nada. Ah, joputas. Ah, cabrones. Por allí hay algo. Vale. Tengo que ir por aquí. Cada niño tiene un propósito. Es el obligado deber de los instruidos adultos preparar a cada joven para su llamada. Vale. Hay que ir para allá. Bueno, no. Pero aquí es donde venía.
mierda, no he llegado. A ver, tira para acá. Espérate, por aquí, mejor. Ciérrate. A ver, las muñecas estas, cuidado. Vale. Allí hay un recuerdo. A ver si llego. Bien. Las pruebas son muchas. Toda criatura tiene un propósito. Mi sagrado deber es preparar a cada joven para su llamada, ya sea como adorno o para utilizarlo. Lee la historia. Lee la mitología. A ver. Vale, he cogido todo, así que para allá. Corre, 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 corre. Ah, mierda. Bueno, he llegado. Le jodí un brazo. Muérete. Ah, tío. Vale, tengo que ir ahí arriba. Vale, guay. He llegado a tiempo. Buf. Ahora tengo que llegar aquí.
Vale, se oye un morrito por ahí. Armas. Vamos a mejorar el molinillo 100%. Uy. Ah, mierda, no puedo. Vale. A ver qué hay por aquí. Vale, aquí no hay nada. Ah, mierda. Ah. Tío. Me he quedado bugueado ahí, no he llegado. Bájame. Párate. Ah, bien, he llegado a romperlo. No. Epa. Vale, que vengan para acá. Thank you.
o a Rusia. Muérete. Vale, va. Venga. Vale, muertos. Voy a coger todo lo de aquí. A ver si me llega para mejorar la otra que me queda. Vale, se oye un morrito. Ah, míralo. Y yo buscándolo. Vale. El doctor Wilson no te ha engañado, Alice. Hay que mantener la disciplina. La limpieza es opcional. Cualquier cosa que hayas imaginado sobre la corriente eléctrica no es ni la mitad de esto. Puede ser un persuasivo educador, estricto, recuerda, exigente. No eres un gato, querida. A ti te ha tocado solo una vida. Por favor, ten más cuidado con la navaja. Se busca de verdad, suele ser lo más encontrado, si es encontrable. Madre mía. Esto sí que es jodido. Con estas columpiándose por aquí. Uf. Menos mal. Ah, mierda.
Joder. Que vengan los cosos para acá. A ver, está aquí, cuidado. Que vuelva otra vez y salto. No, tío. Pero salta. Vale, tiramos de aquí. Vale. Otro amiguis. ¡Ja, puta! Vale, autoguarda. Vale, toca buscar piezas. Venga, tira. Ah, puto. Vale, dos muertos. A ver, aquí había una. Y aquí había otra, creo.
Ya tenemos dos. Faltan otros tres. A ver, tiramos para arriba. Aquí abajo creo que hay otra. Y la otra no sé dónde está. Ah, creo que también arriba. Vale, ya está. A ver, esta para acá. Esta para acá. Espera. Vale. Hello, amiguis. Hostia, que aquella baja a tope ahí. A ver. Hay que ir con cuidado con esta que gira a tope ahí. A ver. A ver, que vienen amiguitas voladoras. Vale. Vale, tengo que llegar allá. Ah, mierda. Joder.
Joder. La mierda muñeca esa. Ven pa' acá, guarra. Vale, que se vaya para allá, para acá. Vale. Hay un instrumento para cada tarea. Hasta un sencillo embudo tiene una función especial. ¿Cómo si no meterías la ginebra de un barril en una botella? Venga, cúrate entera. ¿Qué te ha dejado tocaica? Joder. Las muñecas estas dan caña, tío. Vale. Para abajo. La estatua del sombrerero, chaval. A ver qué tenemos que hacer por aquí. Adivina, adivinanza. El que lo usa jamás sabe que lo está usando. ¿Qué es? Corbata, azúcar, ataúd. Nunca dejas de asombrarme. Vale.
Vale. Ahora, ¿para dónde era? Para allá no. Que me he perdido, tío. Vale, tiene que ser por arriba. Vale, es aquí. Vale, allí creo que no hay nada más. Vamos. Hoy me voy a pasar a la casa de las muñecas. Mierda. Thank you.
Casi caigo en el S. Me ha dejado vacía de vida. Ah, casi. A la mierda. A ver si lo puedo hacer bien, coño. Pero salta, hija. No te caigas. Ok. Japuta. Pero venga, hija. Se ha quedado ahí. Ya que me mate, tío. Se ha bugueado. Vaya bug, tío. Adiós.
puta. Ahora sí. Salta, coño. Toma. Ah, joder. Vale, un recuerdito. Debes identificar a tu familia en la morgue de Oxford. Tu hermana está reconocible. No puedo decir lo mismo de tus padres. Vale. Otra vez. ¡Corre! ¡Uf! Ven, asqueroso. Vale, va, cae. Ole. Vale, esto... Ten cuidado, Alice. Okay. Vale, este interruptor será para aquí arriba. A ver qué hay aquí abajo. Ay.
Vale. Corre, 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 corre. Ahí. Vale. Vamos para abajo. Oléis guapos. Venir para acá. ¿Alguno más? A ver, rompamos cabezas. A ver si nos da en esta pantalla para la última arma. A ver. Vale, esta es para esto. Ah, tío. Tengo que volver. Ah, tío. Da igual. Vale, ahora baja. Ah, mierda. Que no llego. Voy al baño un momento, chicos.
Vale, ya estoy aquí. Ojalá se pudieran poner dos, tío. Vale, ya está. Vale, esta es la parte que me estresa. Paciencia. Vale. Hay bichos de esos. Casi. Ah, tío. Vale, va. Thank you.
Bien. Vale, tengo que llegar allá. A ver, allí hay un recuerdo. Lo quiero. Todos esos estudiantes esperando una palabra de papá. ¿Le sujeto la tetera, señor? ¿Le sirvo, señor? Montón de pelotas. Vale, activemos el resto. Thank you.
Vale. Miedito me daba. Vale, que venga para acá. Una botellita. Más dientes. Vale, ahí hay. A ver. Vale, corre. Vale, aquí me sale una loca de estas. Ah, puta. Ahora muérete. Vale, por aquí. Vale. Aquí hay algo. Un recuerdo del doctor. Las personas laceradas se alimentan de las emociones de otros, ¿sabes? De sus fortalezas y debilidades. Vale, y para más vida. No hay tiempo que perder, no queda tiempo.
Vamos a ir corriendo por aquí. ¡No! Mierda. Me he caído. Venga, va, que se acabe el tiempo. Vale, fuera. Casi tenemos nueva vida. Vale, aquí ya he venido. Hola, gato. Promesas y buenas intenciones no cuentan para la acción. A ver, cúrate entera. Porque aquí hay que ir con cuidado. A ver, me falta nada para mejorar la última arma que me queda por mejorar. La culpabilidad no descubierta y la inocencia injusta comparten destinos parecidos. Prisiones y cadenas son de muchas formas. Vale, vamos para allá. Venga, baja.
Ah, mierda. Vale, baja. Ah, mierda. A ver, aquí. Vale. Vale, toca pasar para allá. Ah, no. Joder. Venga. Baja. No, 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 no. Uf. Joder, no te bloquees ahí. Vale. A 666. ¿Y esto qué es? Ah, vale, esto era el número 5 para pasar al 6. Y vamos para allá. Pero creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿vale, gente? Nos vemos en el próximo capítulo mañana a la misma hora.